la verdad es que no me vi las consecuencias y saqué un préstamo y luego me dijeron que era por 7 días, pero al tercer día me empezaron a llamar y amenazarme. Es parte del testimonio de una mujer que fue víctima de bandas dedicadas a la extorsión por medio de préstamos instantáneos. En una aplicación que vio en redes sociales, solicitó efectivo. Inmediatamente le depositaron a cambio del permiso para que le revisaran su libreta de contactos. Entonces, comenzaron las llamadas de extorsión. Pedían más dinero. Pero además su reputación estaba en juego. A pesar de que ya lo había pagado, me pudieron mandar fotos mías así sobrepuestas como si yo fuera de pornografía. Se metieron a mi libreta de contactos y a mucha gente le estuvieron mandando esas fotos que con mi cara y de pornografía, que es unas fotos muy feas. En la Ciudad de México hay 5.452 reportes por este esquema de extorsión, conocido como montadeudas, en lo que va del año. Es la voz del presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés. Inclusive deudas que no ocurrieron o que eventualmente no reconoce la otra persona. Y además acuden a través de la extorsión a la amenaza de destruir la reputación de esas personas. En 75% de los reportes, cuenta, los afectados han pagado hasta 25 mil pesos. Hemos tenido algunos casos donde se ha pensado en el suicidio, como ocurrió el año pasado, y hay algunos otros que introducen pues, el tema de la angustia, de la ansiedad, de la depresión profunda. Están introduciendo una lógica de infundir temor en la persona a la que amenazan y que tratan de depredar. El Consejo ha identificado 127 aplicaciones o empresas que usan este modo de extorsión. En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México exhorta a denunciar este tipo de cobranza ilegítima. Recomienda guardar las conversaciones, capturar números telefónicos, identificar la aplicación donde adquirió el préstamo y conservar comprobantes de depósito y pagos. Con uno, Ricardo Rivera.